agradeceros a los representantes de los grupos políticos que habéis venido, sois muy poquitos, pero esto es lo que habla de la democracia real que tenemos en este país y en cierto modo es lo que explica que haya ciudadanos, que haya jóvenes sobre todo, que se estén movilizando en contra de la política realmente establecida. Creemos que la democracia real no es solamente que nos pidan el voto cada 4 años, sino que los ciudadanos y las asociaciones tenemos derecho a que se nos escuchen las propuestas que hacemos, que se nos deje criticar lo que hacen las organizaciones políticas y lo que hacen los que están gobernando, y que por lo menos creemos que por deferencia deberían de venir y escuchar. Pero la realidad es la realidad. Esperemos que se pueda cambiar y que otros aires entren en este país y en esta zona. Nosotros hemos hecho un trabajo de analizar un poquito cómo ha ido la situación del medio ambiente en Sanlúcar en estos últimos 4 años y qué propuestas creemos que se debería tener en cuenta para hacer una política ambiental en nuestro municipio. Ya lo habíamos hecho en el año 2007, prácticamente hemos tenido que cambiar muy pocas cosas, puesto que ha habido muy poca política ambiental en nuestro municipio, pero al fin y todo siempre la hemos actualizado y es lo que os vamos a presentar muy brevemente, porque el documento, como siempre, cuando nos podemos escribir, pues somos más exhaustivos y lo tenemos aquí, que os lo daremos después, pues en formato CD por ahorrar papel, pero creemos que hemos hecho un trabajo que nosotros por lo menos estamos satisfechos de lo que hemos hecho en cuanto a propuestas y en cuanto a análisis de la situación. Pues, en un principio plantearon que aunque Ecologista en Acción renuncia a intervenir directamente en el juego electoral, no somos una organización apolítica, nosotros somos una organización política, nos movemos dentro del ecologismo social, rechazamos el actual modelo neoliberal que se nos está imponiendo a sangre y fuego y proponemos desde luego un modelo de sociedad alternativo donde sea ecológico y además se plantee la reducción y el ahorro para llegar a una sociedad más justa, donde se repartan mejor la riqueza y los derechos de todos los ciudadanos. Yo creo que muy brevemente, nosotros partimos del análisis global para después actuar localmente, es un dicho de todo el movimiento ecologista, piensa globalmente y actúa localmente, pues no podemos pasar de hacer una breve pincelada de lo que está ocurriendo a nivel general, ¿no? Estamos en un modelo de desarrollo que es totalmente insostenible, que ha llevado al sistema en el que estamos a una crisis total, que no le basta con tener herramientas, sino que hay que cambiar a otro modelo distinto. Este modelo se corresponde también con una crisis ecológica brutal, que nos lleva, si no hacemos algo, a un cambio climático que va a hacer que sea difícil proseguir con esta sociedad y con la vida, por lo menos de la especie humana en nuestro planeta, y que se traduce pues en todo lo que todos sabemos de pérdida de la biodiversidad, de desarticulación de la vida social y comunitaria, aumento de las enfermedades relacionadas con los problemas ambientales, etcétera, etcétera. Y concretamente en Sanlúcar, pues partimos de un análisis en el que, pues, en un principio, hay que recordar que a finales del 2007, después de un nefasto gobierno y corrupto, según las sentencias judiciales del Partido Popular, pues había unos deseos de cambio, de que la situación de Sanlúcar no podía continuar por donde iba. De eso se creó incluso una plataforma, Sanlúcar no se vende, que creo que tuvo un papel importante en el cambio de orientación de voto de los ciudadanos. Ese voto pues fue recogido por la candidata del PSOE, pues, por la señora alcaldesa y su partido, pero rápidamente vimos que, si bien en un principio pareció tener una cierta sensibilidad hacia los planteamientos y los temas que le habíamos planteado desde la plataforma Sanlúcar no se vende, pues pronto eso no vimos que se quedaba en agua de borraja y que simplemente había sido un gesto. Y empezaron los incumplimientos de todas las promesas que había llevado su programa electoral, tanto ella como el partido que gobierna junto con el PSOE, el CIS.
En principio, creo que lo más significativo que hemos puesto ahí pues a lo de la Casa Arizón. Sí, no creo que haya que referirse a imágenes que están grabadas de alcaldesa que se, o de candidata a alcaldía que se encadena junto con los ciudadanos reivindicando la protección de un inmueble importante como era la Casa Arizón, como rápidamente donde dije, digo Diego, ahora digo otra cosa. Creemos que eso culmina, sigue con la propuesta de derribo del mercado de abasto, un inmueble con valor histórico que en vez de optar por la rehabilitación, que yo creo que defendemos todo el mundo, pues se plantea por su derribo y sustitución por otra cosa. Y con órganos de participación ciudadana que si en un principio fueron creados o resucitados de lo que existía con el PP, pues pronto vimos que se quedaban también pues totalmente minusvalorados, ¿no? Se creó el Consejo Económico y Social, que ha servido simplemente para que el equipo de gobierno llevara su propuesta, pero que no se ha convertido en un foro de discusión y donde se aceptaran las sugerencias y las aportaciones de los diferentes colectivos sociales que estábamos allí representados. Se creó el Consejo de Urbanismo, del que solamente ha habido dos reuniones en toda la legislatura, en cuanto a una reunión del Consejo de Urbanismo hubo posiciones críticas a la protección del patrimonio fundamentalmente y a los desarrollos urbanísticos que se llevaban, pues bueno, pues optó por silenciarlo y no volverlo a convocar. Se resucitó un poquito el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que es el que ha funcionado con un poquito más de regularidad, pero creemos que es muy falto de contenido y sin importancia necesaria. Si se han llevado los temas que el equipo de gobierno ha considerado que tenía que llevar, aquellos que eran menos críticos y que menos problemas le daban, y no se ha aceptado nunca pues llevar los temas que desde en concreto Ecologista Nación proponíamos que se trataran en ese órgano. Y la delegación de medio ambiente pues sigue siendo una delegación pues escasa de recursos, de medios, de personal, sigue siendo pues eso, una delegación que sirve para dar alguna imagen verde, un maquillaje verde a la política que se hace del ayuntamiento, pero no sigue teniendo la importancia que debe tener para conseguir una ciudad donde haya un respeto al medio ambiente. Creemos que hubo algunos brotes verdes, utilizando una palabra que ha tenido fortuna, como pueden ser los carriles bici, los puntos limpios, los intentos de solucionar los vertidos a la playa, pero más guiado porque había subvenciones que se capturaban para eso, que por una voluntad decidida de hacer una política ambiental. Pero el resto de los problemas que nosotros denunciábamos ya en el 2007 y que sigue padeciendo San Lucas, pues siguen igual. Continúan los vertidos de agua fecal a la playa y un ineficaz, por poner una palabra suave, funcionamiento de la estación de aguas residuales de las piletas. Seguimos sin tener noticias de la analítica que realiza la propia empresa concesionaria de si están cumpliendo o no están cumpliendo los parámetros de vertidos de depuración que tienen que realizar, y desde luego la información que recibimos desde la Consejería de Medio Ambiente anualmente están que no lo cumplen. No voy a continuar porque eso está mi compañero que es más experto, Ángel, que después insistirá un poco más. Los vertederos incontrolados de residuos y escombros por todo San Lucas, pues la destrucción del arbolado urbano, pues ya sabemos que es lo que ha pasado. Sí, San Lucas cada vez tiene menos árboles, cada vez se destruyen más árboles que teóricamente se sustituyen por otros, pero que después no se cuidan y al final no llegan a ponerse grandes, y la jardinería en general pues sigue sin mejorar. Una limpieza de la ciudad insuficiente, etcétera. Ahora lo que hemos dividido las propuestas en una serie de apartados que nos las vamos a distribuir un poquito así brevemente entre todos, aunque yo digo brevemente, pues yo no soy el que lo cumpla, pero el transporte de Ángel, si lo quiere por aquí, yo lo tengo pasando. Da igual, tú me vas pasando, yo controlo, si lo extendemos mucho, pues ya tengo llamado al orden. Transporte. Bueno, pues... El lema o el título que le hemos puesto a esta propuesta es democracia participativa y de crecimiento, o a la inversa, ¿no? Y esas creemos que son las líneas de nuestras propuestas fundamentales. Democracia participativa supone buena información y después, como requisito para la participación, primero información y después
apertura para abrirla a la participación ciudadana, la gestión del ayuntamiento. Eso por un lado, y de crecimiento, que ya queremos no emplear el término de desarrollo sostenible porque creemos que está un poco de poco prostituido. Todo el mundo habla de desarrollo sostenible y cuando el PP o el PSOE hablan de desarrollo sostenible ya no se sabe lo que es, ¿no? Y entonces lo cambiamos por un término que está mucho más claro, que es de crecimiento, que es reducir la producción y el consumo. Y en los ayuntamientos fundamentalmente es reducir el consumo de energía, reducir el consumo de agua, reducir el consumo de electricidad. Esa es la propuesta de sostenibilidad, de reducción, porque nos hemos pasado de los límites que la naturaleza permite, un 15 o un 20% de la humanidad, esto no. Y entonces tenemos que retroceder hasta los límites que son sostenibles. Claro, lo que hablan el PSOE o el PP hablan de crecimiento sostenible. Nosotros hablamos de reducción hasta los límites adecuados. Entonces, en cuanto al transporte, para que no se vea, nosotros primero en verde, esa es la evaluación, en verde es lo que consideramos positivo, en rojo lo que consideramos en síntesis negativo. No son propuestas, sino la evaluación. Y para que no parezca que es que hacemos una crítica destructiva, en el apartado de transporte damos una prueba a la gestión del ayuntamiento, fundamentalmente por el tema de la construcción de los carriles de bici. Eso creemos que es un pequeño hito histórico en nuestro ayuntamiento y lo reconocemos. Sí, hay algunas otras cosas, hay una ordenanza de ruido y con el plan este de choque pues se han hecho mejoras de accesibilidad notables, ¿no? Y junto todo, y especialmente el tema de los 25 kilómetros de carril bici, nos parece algo muy positivo y que da un balance neto de aprobado. Hay otras cosas que están mal. No hay una política de planificación, no hay planes de movilidad sostenible. Los coches, el parque de vehículos motorizados ha seguido creciendo inexorablemente, según los datos del anuario de la Caixa, porque el ayuntamiento no hay datos por ningún lado, ha seguido, si nos fiamos de esto, todos los años en la legislatura y hacia atrás igual, ha seguido aumentando el parque automovilístico motorizado, especialmente de coches, que superan los 25.000, prácticamente pues uno por cada dos habitantes. Y está llegando el tráfico a un punto en que el ruido, la contaminación, la exclusión de los peatones que somos todos, está haciéndonos perder calidad de vida. Y sobre todo vamos en un sentido de cada vez más, y eso consideramos que ahí no se han puesto topes o no se han querido gestionar y parar un poco eso, ¿no? Restringir al automóvil. Nuestras propuestas concretas en el siguiente diapositiva pues van en sentido planes de movilidad sostenible, y los planes de movilidad sostenible tienen que fijarse unos objetivos fundamentalmente de restricción a los coches, de reducción del tráfico motorizado y de facilitar y aumentar las formas de movilidad alternativa, que son la bicicleta, el autobús y los desplazamientos a pie, ¿no? En el caso del autobús la cosa está bastante mal, porque por ejemplo Rota, un municipio que tiene la mitad de los habitantes que San Lucas o menos, tiene tres líneas de autobuses. Nosotros tenemos tres líneas de autobuses desde el año de la pena, ¿no? Y además son itinerarios turísticos, se puede mejorar notablemente. Aunque hay dificultades porque los costes son importantes, pero por aquí se puede. Y en el tema de la bicicleta se puede hacer mucho, ¿no? Hay que tener un concepto de la bicicleta como transporte urbano realmente, mientras que el ayuntamiento tiene un concepto más bien lúdico, porque si vemos el mapa de los carriles bici, es lo que está y lo que se prevé, es un mapa más periférico. Nosotros proponemos que esto se cambie un poco y que se permee, se cruce el centro para que sea una forma de transporte por la ciudad, básicamente. Otra cosa que consideramos que es necesaria es, en el terreno de la información, es que aquí haya, como en el puerto o en Jerez, estaciones de medición de la contaminación y que tengamos información de cuál es el daño que produce, porque la contaminación no se ve, no se nota y no sabemos hasta qué niveles están, ¿no? Entonces hace falta medirla, como hace falta medir casi todo,
para que tengamos información y para que los ciudadanos podamos después opinar y participar. Sin información no hay nada más después, ¿no? Y bueno, pues vendría agua, pero me parece que viene ahora urbanismo. Bueno, yo creo que en urbanismo lo que hay que tener en cuenta es que la superficie urbanizada, de hecho, de Sanlúcar sigue aumentando, independientemente de lo que recoge el planeamiento urbanístico. Estamos en un modelo de ciudad totalmente dispersa, desparramada por el territorio, con una tradicional falta de disciplina urbanística que no se consigue atajar. Es verdad que en los últimos años ha habido un respiro por la crisis inmobiliaria y la crisis del ladrillo, pero lo que nos preocupa sobremanera es que el futuro va a seguir por el mismo camino, y la mejor muestra es que se acaba de aprobar el plan de ordenación del territorio de la costa noroeste, del que nuestra señora alcaldesa habla dándole sus grandes virtudes y sus grandes ventajas. Pues en el POT de la costa noroeste se sigue optando por un modelo de ciudad dispersa, por un modelo de ciudad que se extiende por el territorio, por un modelo que intenta incluso obviar la legislación urbanística de Andalucía, tanto la ley de ordenación urbanística como el plan de ordenación del territorio de Andalucía, a través del invento de las áreas de oportunidades, que permite pues urbanizar zonas nuevas y más alejadas del núcleo de la población. Faltan viviendas sociales, pero en cambio hay un exceso de viviendas de segunda residencia. Otra vez vemos visualizado cómo se plantea la protección del patrimonio con la destrucción del mercado de abasto, y eso conlleva pues a una constante destrucción del paisaje y del patrimonio histórico artístico de Sanlúcar, que nos parecen totalmente lamentables. En cuanto a la propuesta, nosotros la primera que llevamos y la que le hacemos a los grupos políticos que se plantean las elecciones, sabemos que es difícil, que es bastante tarde, pero no renunciamos a pedir lo imposible, ¿no? Recordamos ese eslogan del mayo francés, ¿no? Si quieres lo posible, pide lo imposible, ¿no? Pues nosotros pediríamos que hay que reconsiderar el derribo del mercado de abasto y optar por su rehabilitación, para esa nueva realidad. Antes de construir nuevas viviendas sociales, creemos que es necesario negociar la reconversión de las viviendas disponibles y sin salida en el mercado. Nos oponemos totalmente a la creación de nuevas áreas de oportunidades, un área de oportunidades para viviendas sociales, además, más allá en la zona de la Almendral, es decir, contribuyendo todavía a dispersar más la ciudad y a crear guetos sociales. Creemos que hay que pedir de una vez, mediante la inspección urbanística, la excepción de la vivienda ilegal y la aparición de nuevos núcleos de población. No jugamos mucho en eso, sino Sanlúcar al final se unirá con Chipiona y vamos a hacer una conurbación entre las dos ciudades. Y exigir, creemos que a todas las viviendas que se encuentran fuera de ordenación, pues al menos el tratamiento de sus aguas residuales y en su caso de los residuos. Es decir, si están fuera de ordenación, no es una patente de corso para que sigan contaminando los acuíferos como está ocurriendo. Y en el caso de que alguna se vaya a legalizar, pues lo que nosotros exigimos es que, desde luego, todos los costes de urbanización no pueden caer a costa de todos los ciudadanos, sino que tienen que pagarle a los que viven en esas viviendas. Creemos que hay que adaptar el actual PGO revisándolo a la ley de ordenación urbanística de Andalucía y al plan de ordenación del territorio de Andalucía, sobre todo en lo que plantea de limitar los crecimientos por encima del 40% de la población y el 30% de los suelos urbanizables, que era algo positivo que aparecía en el plan de ordenación del territorio, pero bueno, que rápidamente se han buscado triquiñuelas para no cumplirlo y no se está cumpliendo. Creemos que hay que ir hacia otro modelo de ciudad, que los crecimientos tienen que ser junto a los cascos urbanos, que no podemos empezar a seguir potenciando nuevos núcleos separados. Pues nos aparece en el POT una nueva área de oportunidad para, después de lo de Martín Miguel, que no hemos aprendido, pues otro gran proyecto urbanístico en la zona del Maestre. Ahora ya, como lo de los campos de golf, parece que es de capricho decirlo y se ha demostrado suficientemente que es totalmente insostenible económicamente, ni siquiera ambientalmente, ya ha sido la economía la que se ha planteado que no se puede sostener. Pues ahora lo unimos a la hípica y al caballo, que
parece que es más atractivo lo de los campos de polo y esas cosas. Creemos que hay que optar muy claramente por la rehabilitación antes que por la nueva construcción y que hay que incrementar las zonas verdes para llegar a ese nivel que establece la Organización Mundial de la Salud como nivel óptimo de 10-15 metros cuadrados por habitante sin hacer trampa, porque aquí cuando se hace la revisión del PGO se hace trampa utilizando que se meten pues, la zona, el parque natural de la Algaida o los pinares, y entonces claro, pues si eso lo dividimos por los términos tenemos más metros cuadrados por habitante, pero eso no es verdad. Y sobre todo creemos que es muy importante es hacer posible un urbanismo participativo. Los ciudadanos tenemos que participar en las decisiones, tenemos que conocer la información, se nos tiene que preguntar qué es lo que pensamos y no se nos puede olvidar simplemente porque seamos críticos y no coincidamos con lo que plantea. Nosotros hacemos nuestras todas las propuestas que tenemos en la UGA Geriobin, lo que tiene que ver con la importación del patrimonio histórico artístico y el urbanismo, y no lo vamos a repetir. Creemos que dentro de esa ciudad más saludable pues hay que optar muy claramente por un incremento de la plantilla de jardineros. Y con los jardineros que hay en San Lucas no se puede atender mínimamente las distintas zonas verdes. Hay que plantearse de una vez la protección de los jardines, la rehabilitación y protección de los jardines de la pileta. Ahora parece que otra vez se va a rehabilitar, aunque con proyectos más que discutibles. Pero que eso no tiene ningún sentido si no lo integramos dentro de un parque mayor de la zona que le dé sentido. Si las piletas ahí con un núcleo otra vez pasará igual, o una escuela taller que ya hizo una rehabilitación o una replantación, porque se cargaron parte de las características de este jardín histórico y las plantaron con otras especies, etcétera, etcétera. Creemos que el tema de los huertos de ocio para determinados solares que hay en el casco urbano. Es importante que se potencie. Rubén, que está en el tema de la industria, más de eso. Seguimos planteando, nosotros no renunciamos a ello, la recuperación del botánico como un espacio público. Reconocemos que es difícil después que en el PGO vigente aparezca como aparece, pero creo que hay que ser valiente y plantearse una negociación para que un espacio de esas características se convierta en un gran parque público en Sanlúcar, en una zona densamente poblada y con toda la recambra histórica que tiene el solar. Yo creo que cualquier persona que vea una foto aérea de Sanlúcar y ve esa masa ahí, no se le ocurriría, lo primero que se le ocurre es eso porque no es un gran parque en nuestro municipio. Creemos que hay que aprobar de una vez una ordenanza sobre los arbolados, el arbolado humano, que deje muy claro qué especies se pueden sembrar y qué especies no se pueden sembrar, y cómo tenemos que proteger nuestros árboles y no optar simplemente por quitarlo. En la nueva, eso se elaboró en el Consejo de Urbanismo, pero bueno, está en borrador y no se llega a aprobar en pleno. Creemos que hay que terminar haciendo la segunda fase a un parque que es muy interesante, que es el Parque Mirador Doñana, que está en la Quinta de los Montañeses, con unas vistas sobre Doñana impresionantes, y la segunda parte es un solar abandonado, con todas las posibilidades que eso podría tener. Y yo tengo que venir por allá. Bueno, pues sabio, los residuos, pues evaluación negativa sin paliativos, ¿no? Ni se reduce, ni se reutiliza, ni se recicla. Y además no se planifica sin objetivos y no hay ninguna inquietud, ningún interés por hacerlo. El único interés es por barrer la porquería por debajo de la sombra, que no se debe echarla por fuera. Hemos pasado de los años 90, en que había vertederos incontrolados por todo el territorio, a el siglo XXI, en que hay una serie de grandes vertederos que son legales, pero en los que más del 90% de nuestros residuos pues se entierran, produciendo un desperdicio de recursos tremendo y generando gases de efecto invernadero, metano sobre todo, que es 20 veces más potente que el CO2 en gran cantidad, ¿no? Y además, pagándole doblemente a una serie de empresas fantasmas que hacen negocio con el no reciclaje. En Sanlúcar, pues una que se llama Gesalquivir, no sabemos ni dónde está, ni de quién es, ni nada. El caso es que sabemos que tenemos datos en esto y sabemos que solamente el 2,5% de la basura de Sanlúcar
pues va a los contenedores estos muy, muy evidentes de colorines. Y la inmensa mayor parte del papel, de los envases, de los vidrios, va todo al contenedor que debería ser exclusivamente para materia orgánica biodegradable, con la cual se podría hacer un compost excelente que utilizar en la agricultura. Pero como no es así, como en realidad las empresas, si veis un contenedor amarillo, la empresa hace todo lo posible porque no echemos allí las cosas, lo cierra para que no podemos abrirlo, deja un pequeño agujerito para que no podamos echar las cosas, y al lado vemos un contenedor que debería estar cerrado y abrirlo con la tapa, pero que ni siquiera está cerrado, que se pasa las 24 horas del día abierto, porque así lo ha decidido el gobierno municipal. Entonces, claro, el ciudadano llega allí, cuando no le cabe, pues ve el otro contenedor y lo echa. Eso no supone ningún malestar para el gobierno municipal, todo lo contrario. No, porque no viven cerca de los... de los contenedores, pero los vecinos que le quedan abajo, en verano bien lo notan. La situación es totalmente lamentable en este sentido. Además, no hay planificación y no hay información a los ciudadanos. Tenemos esta información porque un día concretamente, un individuo de esta empresa que es Alquivir, pues vino y dio los datos en el Consejo de Medio Ambiente, ¿no? En principio había promesas de que, compromisos de que iba a ir la información medioambiental, se iba a meter en la página web del Ayuntamiento, se inició así con el técnico, pero la experiencia duró unos pocos meses. Después, la poca información que se había puesto la quitaron y no hicieron ninguna otra. No, hasta ahora, ¿no? Uno entra allí y pone información medioambiental, pero él no sabe nada. Es un muñequito que no lo puede explicar en ningún. ¿Nosotros qué proponemos? Pues nuestras propuestas, para ir un poco más rápido, en nuestra propuesta es en la misma línea que lo que decimos en otras áreas. Es planificación, que tiene que ir con información, pero una planificación con objetivos de reducción. Hay que producir menos basura, como hay que conseguir que haya menos tráfico, como hay que conseguir que se consuma menos electricidad. Y eso se hace con unos planes, con unos objetivos y después con unos... En este caso, por ejemplo, el tema de contratación, que después lo va a explicar Pepe, en contratación municipal se podrían hacer muchas cosas para que reducir el número de residuos que se ponen, según lo que se compre, con más embalaje, con menos embalaje, cosas que duren más, que duren menos, van a producir más residuos o menos residuos. Hay que hacer campaña de sensibilización y hay que hacer control, porque nos vamos y frecuentemente vemos que los contenedores que deberían ser... solo para materia orgánica biodegradable, hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que educar, pero hay que sancionar también cuando sea necesario, ¿eh? Que los ciudadanos vean que las dos cosas van unidas, porque la persona que no está echando donde debe está dañando a todo, a toda la comunidad, ¿no? Y eso, bueno, hay que saberlo y hay que sancionarlo también. No son menores de edad los ciudadanos, ni los ciudadanos hacen todo bien, ni mucho menos. Nosotros no somos un partido político, pues podemos criticar perfectamente, porque esto es un fracaso no solo del gobierno municipal, sino es un fracaso de la ciudadanía, de toda la ciudadanía de San Lucas, lamentablemente, ¿no? Y es así, ¿no? Faltan contenedores, en realidad el tema de los contenedores de colores es un absoluto fraude. Son muy evidentes, resaltan mucho, pero lo que pasa es que se recogen cada semana, cada 15 días, cada mes en algunos sitios, y entonces en realidad no hay nada, están vacíos, no hay nada, ¿eh? Y hay un contenedor único al que va todo revuelto, como va todo revuelto después no se puede sacar nada, o muy poco. El reciclaje con datos oficiales que no son nuestros, que son de la propia administración, los datos indican que el reciclaje está por debajo del 10%, de lo que se aprovecha por debajo del 10%, y más del 90% pues se queda ahí en el vertedero para siempre. Hacen falta más contenedores, hace falta distribuirlos bien, en el centro no hay ninguno, por ejemplo, y en barrios periféricos pues prácticamente no hay tampoco. Hace falta campaña de sensibilización, hace falta vigilancia, hace falta sancionamiento, que no hay. Hace falta una planificación y unas ganas, una idea de que el medio ambiente es no solamente una imagen, sino es algo importante. Y esa idea ni la tenía el PP, por supuesto, a las bravas lo demostraba, ni la tiene el PSOE en absoluto, ¿no? Aunque lo intenta disimular, ¿no? Pero por conservación de la naturaleza, por dar también una pincelada rápida, ¿eh?
no me voy a detener en todos los puntos, que son bastantes. Por una parte, destacamos lo más negativo: los binarios de laguna de Balanza siguen abandonadas, falta un servicio de vigilancia ambiental municipal más o menos decente, existe una sola persona que es la que realiza la vigilancia ambiental. La ocupación de las vías pecuarias y los servicios públicos, pues, están como están. Aparecen reducciones de cierto tipo en cada vez más, cada vez optamos más por la alambrada pura y dura, las mallas, y perdemos gran cantidad de posibilidades de esa riqueza paisajística que tenía Sanlúcar. El camaleón común, por muy especie protegida que esté, pues no está de nada protegido. Cuando hay que hacer una nueva urbanización, por los camaleones teóricamente se deberían de traslocar, que es una aberración, pero que no se traslocan, o se traslocan en fechas malas y se hace un mero paripé para parecer que sí se hace, y falta decididamente una política de conservación de la naturaleza de forma más activa. En cuanto a alguna de las propuestas, creemos que hay que dejar muy claro, de forma más activa de la que se ha hecho, el no al nuevo dragado del Guadalquivir, que si bien se aprobó en pleno y todo lo demás, creemos que después, pues bueno, eso se quedó simplemente una declaración solemne, pero no hay una acción decidida del gobierno municipal por incidir en el tema, y hay que seguir desde luego la gestión integral del Guadalquivir dentro de lo que han planteado el informe científico de los expertos. El dragado es un problema, pero no es el único y probablemente no sea ni el más grande. Si hay problemas más serios en el Guadalquivir que impiden que sea un río vivo, creemos que es necesario de una vez que se tome la declaración de los Pinares y la Laguna de Bonanza como parque preurbano. No entendemos cómo todavía no se ha hecho ninguna gestión para que sean parques preurbanos. Hay otras zonas de aledañas nuestras donde Pinares con características menores que este están catalogados dentro del inventario de espacios naturales de Andalucía como parque preurbano, que además es un hilo a la financiación y a la conservación por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Creemos que el botánico, lo repetido de nuevo, tiene que ser un parque público. Creemos que hay que proteger efectivamente al camaleón, que hay que impulsar la vía verde de Bajo Guadalquivir como una vía que comunique a las poblaciones de Terrota o desde el puerto, en este caso, utilizando la antigua traza del Guadalquivir de Sanlúcar, con todas las posibilidades que ello lleva. En ese sentido, apoyamos lo que aparece en el plan de ordenación del territorio, de hacerla compatible incluso con la utilización de un transporte público, como puede ser el tipo tranvía que comunique todas estas poblaciones. Y creemos que hay que hacer algo con el tema de los corrales de pesca, algo histórico y algo también ambiental importante, y ahí están, cada vez se destruyen más, los últimos temporales prácticamente no lo han dejado de inservible, cuando hay otros corrales de poblaciones aledañas nuestras, como puede ser Rota, como puede ser Chipiona, donde se están haciendo una labor importante de recuperación de los corrales de pesca. Las vías pecuarias de las poblaciones que menos recuperación de vías pecuarias se están haciendo. Creemos que es una red de caminos públicos que tiene unos usos alternativos para el deporte no motorizado enorme y no se hace suficiente gestión con la administración correspondiente para que esas vías pecuarias se recuperen. Creemos que hay que tomar una decisión, y además coincidiendo con el informe incluso científico sobre el Guadalquivir, de reinundar los llanos márgenes del Guadalquivir, reinundando las marismas de la Algaida que están sin reinundar. Hay que plantearse la conservación de los caminos públicos, ya no solamente las vías pecuarias. Creemos algo que llevamos desde no sé cuánto tiempo pidiendo de nuestra organización, la necesidad de elaborar un catálogo de bienes de interés natural y paisajístico de la localidad, o sea, que es lo que realmente tenemos de valor y tenemos que conservar. Hay que proteger de forma decidida el arbolado urbano, etcétera, etcétera. Y de paso, el tema de agricultura, pues pensamos que tiene una importancia socioeconómica, ¿no?, en nuestro entorno de primer orden, pero que no se está aprovechando. Coincide con otra de las temáticas en pérdida de patrimonio rural en todas sus dimensiones, ¿no?, tanto etnológicas como naturales o paisajísticas, ¿no? Como aspecto positivo hemos puesto, bueno, la creación del Grupo de Desarrollo Rural,
aunque uno de los problemas también es que se ha creado muy tarde y se han perdido los fondos más importantes y no tiene actividades propias de fomento, ¿no?, de la producción ecológica, como otros grupos de desarrollo rural de otras zonas que tienen proyectos bastante importantes, no solo de producción ecológica, sino también universidades rurales, ¿no?, como Pablo Freire, muy interesante, que están realizando, bueno, otro tipo de paradigma de desarrollo que aquí no se están realizando. En cuanto a pérdida de patrimonio rural, sobre todo el problema de los navazos, ¿vale?, un elemento cultural paisajístico de Sanlúcar que en los últimos años pues hemos perdido casi todo, es un elemento endógeno que da bastante juego para buscar otra forma de desarrollo y que seguimos perdiendo, ¿no? Con la viticultura pasa exactamente lo mismo. La viticultura, que en nuestro entorno está declarado como patrimonio cultural por la Junta de Andalucía, sin embargo se está tutelando su protección y bueno, el arranque de viña pues en estos momentos pues es masivo, ¿no? Hay una insustentabilidad, sobre todo por los conflictos socioeconómicos, ¿no?, con los viticultores, consejo regulador, que son conflictos históricos desde hace bastante tiempo, que se vuelven a repetir, y este conflicto social pues realmente está muy oculto y no se hace frente, ¿no?, a eso, ¿no? Pues como propuesta, que el Grupo de Desarrollo Rural Costa Noroeste tenga proyectos propios de promoción de la agricultura ecológica. Los navazos necesita algún grado de protección, podría ser paisaje cultural, por ejemplo, o etnológico, pero algún grado de protección, y se pueden emplear como huertos de ocio, agricultura orgánica, centros de interpretación del navazo, como tenemos de la Valletería en Rota, muy interesante, ¿no?, pero que aquí no se está aprovechando este recurso, ¿no? Solucionar el conflicto social de la viticultura en nuestra zona. Hay que apoyar al pequeño viticultor y a la pequeña bodega también. Fomento de la viticultura ecológica, que está bastante por debajo en superficie en comparación con otros marcos productores, ¿no? La patata de Sanlúcar entendemos que un recurso endógeno también muy interesante y no tiene ningún tipo de grado de protección, muchas veces se está especulando también, ¿no? La declaración de Sanlúcar como zona libre de transgénico, como tenemos ya hay unas 4.500 entidades locales que están en Europa que están declaradas zona libre de transgénico, y Sanlúcar proponemos que se agregue. Y bueno, lo que son planes de información y sensibilización sobre esta problemática, que plantea otro modelo de bueno, lo que es la agricultura biotecnológica, y que es un paso más de insustentabilidad y no creemos que sea el paradigma, ¿no?, de desarrollo que es más adecuado ni para nuestra agricultura, ni para los consumidores, ni para nadie, ¿no? Bueno, esa es una fotografía del Salto del Grillo, con un vertido que lleva ahí, no sé si es o más, ¿no? Un vertido que es obra del propio ayuntamiento, que desde que lo hicieron, pues ahí sigue siendo, ¿no? De la zona de Santa Brígida, cuando era el concejal de no sé qué, Antonio Prat, que, bueno, pues tuvo la feliz idea de conectar los colectores de una barriada amplia al Salto este Grillo, al arroyo del Salto del Grillo. Entonces las aguas residuales pues salen por la playa, ¿no? Salen por la playa de manera continua. Ahí hay un barecito al lado y una zona de playa que es una zona relativamente profunda y que está muy, muy bonita, ¿eh? Si no fuera porque hay un vertido de aguas residuales todo el año, ¿eh? Simplemente que a esto se le ha unido en este caso la rotura de este colector que va desde Bonanza, desde la barriada del Marinero hasta Bajo de Guía, que va por la playa, que se rompe constantemente y sale directamente agua. Denunciado varias veces, el colector ese lo han arreglado, pero sigue yendo por la playa, lo cual es manifiestamente ilegal y además bastante peligroso, porque es muy inestable en la arena. Bueno, en el tema del agua, pues
hay algunas mejoras que se han hecho, pero relativamente pequeñas. La más importante con el plan es también la mejora del alcantarillado en algunas zonas, que es algo importante, ¿no? Pero la evaluación del agua es también bastante negativa, igual que hacíamos de los residuos, ¿no? En este caso hubo una desinformación, no porque no haya datos, ¿no?, sino porque se quieren ocultar los datos. Además, si quieren ocultar los datos, y se ocultan ilegalmente. Hay una ley de acceso a la información medioambiental. Nosotros hemos pedido los datos, la analítica, me refiero, de la depuradora de aguas residuales, lo hemos pedido bastantes veces y no nos dan, incumpliendo la ley. La hemos pedido también a la Consejería de Medio Ambiente, que hace análisis independiente, y no lo dan con un año de retraso, pero bueno, algo sabemos. Y lo que sabemos es que la depuradora infringe de manera continuada la legalidad, que depura muy mal y tira por un emisario submarino al medio del río, tira las aguas a medio de depurar, o peor todavía, de manera casi continua, en el año 2009 al menos, ¿no? Y eso con datos oficiales, no analítica que hayamos hecho nosotros, sino una analítica que tiene carácter oficial de la Junta de Andalucía, y que son de hecho de 15 o 20 análisis durante el 2009. Estaba a punto de enviarnos la analítica del 2010, cuando la tengamos la haremos pública en esta campaña Banderas Negras, ¿no? El caso, desinformación, vertidos de distinto tipo que continúan históricamente ahí, ¿no? Y la depuradora que va a peor, ¿no? Responsables legalmente el ayuntamiento y también Acuaria, que es la empresa que está gestionando la depuradora. Las propuestas, pues como siempre, información, planificación, participación ciudadana, como siempre, ¿no? Con objetivos de reducción. Entonces, objetivos de reducción, ¿cómo se puede conseguir? Pues creemos que una manera de conseguirla eficaz es con un tipo de tarifas progresivas, tipo de tarifas que castigue el derroche, y eso no lo hay actualmente. Hemos calculado de la página de Acuaria, con los tres bloques que tiene, que una persona que sea ahorradora, una familia ahorradora, que consuma 15 metros cúbicos bimensualmente, un poquito, pues paga 1 euro por metro cúbico, pero alguien que sea completamente derrochador y que consuma 7 o 8 veces más, 100 metros cúbicos, pues paga 1,3 euros por metro cúbico, prácticamente casi igual, ¿no? Saliendo pues un céntimo por 7 litros, ¿no? Está bien que la gente, como decís vosotros ayer, que la gente que consume que poco y que es ahorradora, pues se vea premiada en los impuestos, pero el derrochador es de castigar, ¿no? Porque si no, además de una insolidaridad, pues estamos dañándonos a la comunidad entera, ¿no? Y eso ni se hace, ni se tiene ningún interés por hacerlo, ¿no? Porque lo que le interesa a Acuaria es que cuanto más se consuma, mejor, ¿no? Sabíamos que Acuaria es la gran salvadora del ayuntamiento, ¿no? Y, bueno, no sabía yo, ignorante de mí. Pero bueno, es la línea general que decíamos antes de las empresas que gestionan nuestros residuos, que gestionan el no reciclaje. En este caso, Acuaria puede gestionar la no depuración para hacer mejor negocio, ¿no? Y además está en una posición de dominancia, porque si ha contribuido o es la líder del rescate del ayuntamiento, pues de mala manera se le va a exigir, ¿no? Cuando pone encima de la mesa pues 16 o 17 millones de euros y compra la privatización del servicio entero del ciclo integral del agua durante 25 años, pues es algo que se roba a la gestión pública, ¿no? Y creemos que no es el camino, que no es el camino, sino que hay que recobrar esa gestión pública, y en todo caso, en cualquier caso, hay que exigir. El traslado de la depuradora pues es conveniente, pero siendo realista será difícil de hacer a corto plazo, porque no solo conlleva el cambio de la depuradora y una infraestructura muy importante, sino también nuevas canalizaciones, bombeo, es complicado. Y lo que hay que exigir a la depuradora, a la empresa, sea quien sea, a corto plazo, es que cumpla la ley, que es algo básico y no lo está haciendo, ¿no? Que cumpla la ley y que haya el mantenimiento adecuado de la depuradora. La depuradora está diseñada, no tiene tantos años, y está diseñada hasta para servir hasta 90.000 habitantes. Por tanto, puede y debe funcionar correctamente, y no lo está haciendo.
Evidentemente hay que acabar con todos los vertidos a la playa, que bueno, es un peligro para la salud de los alubeños y en el caso del turismo dan una imagen absolutamente lamentable de la ciudad, ¿no? Continúo. Sobre energía, bueno, pues hacemos también una evaluación negativa como en la mayoría de las áreas en el tema de energía. Hay algo bastante positivo y es que el ayuntamiento solicitó un plan municipal de optimización energética en su momento, en el 2009, ¿no? Lo solicitó a la Agencia de la Energía Provincial, ¿no? Los planes de optimización energética pues son planes para intentar reducir el consumo de energía con el alumbrado público y con diferentes medidas un poco integrales en contratación, en iluminación, en edificios municipales, en control del encendido y del apagado, que según los técnicos que han venido al consejo y lo han explicado un poco, pues en promedio se puede ahorrar el 25% del consumo de electricidad. Eso es muchísimo dinero. Acuerdo cuando decía, pero el consumo de electricidad municipal está en torno a unos 200.000 euros mensuales, o algo así, una barbaridad absoluta que se lo lleva a Endesa, ¿no? En principio, ¿no? Parte de esa energía pues viene de la energía nuclear, produce residuos nucleares, gran parte viene del carbón, es un desastre absoluto. Entonces, el objetivo aquí de reducir es un objetivo inexcusable, y esto, la producción de electricidad junto con el tráfico pues son las primeras fuentes de gas invernadero y del cambio climático, ¿no? El ayuntamiento lo propuso, que se lo elaborara y lo solicitó, y eso es positivo, pero después ese papel estuvo en un cajón hasta este año y no hubo ni la menor preocupación, ni siquiera fue al consejo, a los consejos de participación. Nos enteramos cuando ahora pues se va a hacer por parte de una empresa privada, ¿no? Primero el estudio y después más tarde, cuando el estudio esté elaborado, pues se pueden ejecutar, implementar las medidas para conseguir ese ahorro. El ahorro conlleva unas inversiones, pero esas inversiones pues pueden ser amortizables con la reducción del gasto en un periodo de 3 o 4 años, de manera que es algo extraordinariamente positivo, que no se ha hecho porque no se ha tenido interés en hacerlo. Empezó, había la Agencia de la Energía hace 2 años pues se creó en Cádiz, entonces se mandó una especie de orden a los municipios de que esto era bueno y que habían que hacerlo. Los municipios hicieron un papel solicitándolo y sin darle mayor importancia se olvidaron. Esa es la realidad de muchas políticas energéticas. Bueno, un ejemplo paradójico, que es un ejemplo anecdótico, pero un ejemplo que aunque sea anecdótico dice mucho de lo que entiende por política energética o de ahorro o de derroche de electricidad, son los 30 focos para iluminar la playa. Aparte de la iluminación normal que hay muy abundante en el paseo marítimo, hay 30 grandes focos de 3.000 vatios cada uno para iluminar no el paseo marítimo, sino para iluminar la playa. Algo que se puso de moda en Cádiz, lo hicieron otros ayuntamientos, y bueno, pues lo imitamos un poco miméticamente, contaminación lumínica y derroche pues, de energía eléctrica. Nuestras propuestas, pues en la misma línea que las anteriores, ¿no? De una planificación con información, con objetivos de reducción en el tema de optimización energética, de ahorro y de eficiencia energética, en el alumbrado público, en edificios municipales, de promoción de las energías renovables. Es increíble, por ejemplo, que la piscina municipal cubierta, pues que podría perfectamente con paneles térmicos calentar el agua, y así lo hemos sugerido varias veces desde hace 4 o 5 años, pues no lo hace en absoluto, ni tiene intención de hacerlo, ¿no? Y como eso, prácticamente casi todo. Desde hace unos cuantos años hay una ley nacional muy interesante que se llama el Código de la Edificación, que obliga a todos los edificios que tengan certificación energética, con lo cual pues se tengan estructuras mucho más aislantes, que ahorren en refrigeración y calefacción y que tengan además paneles solares térmicos obligatoriamente. Le hemos pedido al ayuntamiento que lo controle un poco, aunque no es su misión prioritaria, que se tiene que hacer a través de, no sé si la Junta o los Ministerios de Industria, pero ni tiene información ni sabe si se está aplicando bien o no, ¿no? Telefonía. En el caso de la telefonía,
pues es diferente a los anteriores, ¿no? Aquí ha habido como dos fases en la evaluación que hacemos. Hubo una fase como de un año que nos pareció bastante positiva. El tema de la telefonía se supuso un cambio con el nuevo gobierno del PSOE y con la gerente de urbanismo, que era un poco la que dirigía el asunto, ¿no? Ha habido una moratoria de implantación de nuevas antenas y eso nos pareció bastante interesante mientras aclararan un poco las cosas. El PP al final, no sé cómo, pues aprobó una ordenanza municipal y entonces lo que decidimos al principio los órganos de participación era estudiar un poco esa ordenanza, que tenía aspectos interesantes y que quizás se podía mejorar en cuanto a la participación de información ciudadana y participación, sobre todo de las barriadas donde las empresas pretendían implantar. Entonces hubo una receptividad buena del ayuntamiento, se hizo una jornada técnica, porque es un tema en parte técnico que hay que ver, ¿eh? No significa que los técnicos tienen que decidir, pero tienen que asesorar, como siempre. Los ciudadanos son los que tenemos que decidir, los políticos, nuestros representantes. Y estuvo muy bien, pero a partir de un momento dado eso se bloqueó todo. Y la transparencia se convirtió en opacidad y la participación se convirtió en, creemos, que unas conversaciones secretas con las compañías. No sabemos nada más que hay una cosa en tema. Y lo que exigimos, lo que pedimos es, pues, lo contrario, transparencia, información, participación en estas cosas, y es que los ciudadanos estemos informados y podamos, antes de que se vaya a poner una antena, que se aplique la ordenanza. Es interesante y obliga no solo a que se hagan, se pida para antes de poner una antena se argumente las necesidades de las compañías, sino que se hagan planes, que cada empresa planifique sus necesidades a medio plazo, ¿no? Y eso creemos que debería tener más garantías de información y participación ciudadana. Y la coordinación con la Administración Central, porque en los temas de salud el competente es el Ministerio de Industria, el que tiene que estudiar las antenas, medir la radiación, pero que sea del Ministerio de Industria no significa que después el Ayuntamiento no se pueda coordinar y al menos esa información ponerla a disposición fácilmente. Bueno, intentando ser muy, muy breve, con respecto a la defensa animal, nosotros creemos que es un tema de cultura y de sensibilidad, que desde los municipios tengamos una adecuada protección de los animales. Es de incívico tener animales en la situación que la que tenemos, y desde los ayuntamientos se puede hacer muchas cosas. Creemos que desde el ayuntamiento no se debe de promocionar vía subvención u otro tipo ningún festejo que signifique el maltrato animal. Creo que en eso debería ser muy, muy claro. Creemos, y hemos hecho muchas propuestas recogiendo un poco lo que nos han estado planteando las asociaciones de defensa de los animales que existen en Sanlúcar, que nosotros hacemos nuestro lo que nos plantea. Por ejemplo, tenemos ahí unos coches de caballos todos los veranos en una situación insostenible, con unos animales al sol, que eso es impresentable. Lo han presentado ellos, lo hemos insistido nosotros de que eso se le dé una solución definitiva y sigue sin dársele. Creemos que en la feria también habría que impedir que se abunde el sufrimiento de los animales a través de potenciar atracciones en las que se sacrifica la dignidad y el bienestar de los animales, y que habría que realizar, desde el ayuntamiento habría que apoyar a las asociaciones y hacer campañas que vayan a sensibilizar y a divulgar entre todos los ciudadanos que no se puede abandonar los animales y que hay que potenciar de que aquellos desgraciadamente que se abandonen, pues se haga una defensa de que se adopten por otro ciudadano. Ahí tenemos algunas de las propuestas, porque en las ordenanzas la defensa de los derechos de todos los animales domésticos y silvestres a tener una vida digna. Creemos que es algo fundamental, que nosotros como especie civilizada pues lo tengamos, que no se conceda autorización municipal a actividades que maltraten a los animales, establecimiento de convenios con las organizaciones de protección animal para que puedan desarrollar la labor que ellas realizan, prohibir la explotación de burros en ferias y en las romerías, que nos
parece que no se hace y que supone un sufrimiento a un grupo de animales muy importante, que hay un sistema de recogida de animales abandonado en instalaciones para su mantenimiento donde no se les mate, donde se, lo que se plantee es que esos animales puedan estar allí para darlo en adopción junto con esta campaña. Y otro conjunto de medidas que no me quiero alargar más, y voy a pasar a Pepe y hablar un poquito del tema. Yo voy a intentar ser más breve, porque ya estamos muy cansados todo el mundo. En general, yo creo que todo el medio ambiente cuesta dinero. Hay que hacer una inversión, pero ya yo creo que lo ha planteado también Ángel. Todas las inversiones que se hacen en medio ambiente terminan siendo rentables en la medida que se le incorporan nuevas tecnologías, nuevos enfoques, planificación de los recursos, etc. En este sentido, es una cosa que no es bueno, o sea, no es bueno negarlo. O sea, cualquier implementación que se haga sobre el medio ambiente, seguimiento o actuación, termina siendo teniendo un costo adicional, pero que a medio plazo se le puede sacar cierta ventaja, ¿no? De alguna forma, la cultura, de alguna manera, de la que venimos en las últimas fases de derroche y de consumismo, que el sistema ha necesitado para la gran producción, la superproducción de objetos que se ha ido creando, de alguna manera, esa cultura es una de las cosas que tenemos que combatir, no solo con la represión y con las multas y con esto, sino también con la educación y con la formación ambiental. Y en ese sentido yo creo que la participación ciudadana también es necesaria porque es parte de la formación. O sea, sin participación no estamos de alguna manera en proceso de formación, ¿no? Lo que se plantea de estos son aspectos positivos, creo, ¿no? No, aquí en contratación pública hay un que hay una contratación ecológica, tanto de obras como de compras como de contratación, la definición de criterios ambientales para la adquisición de productos, con el criterio de reutilizar, reducir y reciclar, introducir requerimientos ambientales en los pliegos y condiciones, tanto en las contrataciones a proveedores, como a empresas, como las contrataciones que vayan surgiendo. ¿Esta también corresponde? Sí, esto me lo han dado hace prácticamente un rato, ¿no? Impulso inicial a los órganos de participación ciudadana y el acceso a la información ambiental como parte necesaria para la información, sino para que el ciudadano, en la medida que se siente partícipe, pues actúa con más coherencia, ¿no? De alguna manera denunciamos que hay una deficiencia en los órganos de participación, los consejos de asesoramiento de participación, falta información y planificación en las labores, ¿no? El acceso a la información es necesaria, que cualquier ciudadano pueda acceder a través de internet a toda la información, y aumentar los servicios de vigilancia, que un poco Ángel insiste mucho en que la represión también es parte de la formación, o las juntas y el seguimiento, y que haya más servicios de vigilancia, etcétera, etcétera. En este sentido, bueno, pues la educación ambiental. Defectos o deficiencias que venimos observando, ¿no? El arrojo de residuos en la vía pública, escombros en pequeña por cualquier sitio de callejones y de sitios así, de obras que se abandonan, destrucción del mobiliario urbano y jardines por la falta de formación y de educación de la ciudadanía. El tema de los ruidos, que en cualquier sitio se monta un pequeño tanto de coches, de vehículos, de motos, como de botellonas y de este tipo de cosas que están muy ligados a lo que es la educación por el respeto del medio ambiente y de las personas que formamos parte de ese medio ambiente, ¿no? Bueno, hay
una serie de propuestas de, sobre educación ambiental, elaboración de un plan, realizar campañas de sensibilización, con folletos, trípticos, charlas, etcétera, ¿no? Facilitar el conocimiento de los valores naturales de la localidad. De hecho, por ejemplo, hay ahora mismo una escuela taller que ha estado haciendo una serie de trabajos. Bueno, pues ese tipo de actividades, fomentarlas, ¿no? O sea, que sean los propios, en los institutos, en los colegios, o sea, que haya un trabajo de concienciación desde abajo y tal, ¿no? Nosotros tuvimos un debate muy interesante que en cierta medida la sociedad está más formada y tiene más sensibilidad que las propias administraciones. Entonces, si la administración es la que tiene que poner los medios de cara un poco a fomentar eso, ¿no? La implicación de las asociaciones de vecinos y las cuestiones ambientales, y un poco denunciamos también la falta de sensibilidad en la cultura por la paz, ¿no? Que desde el propio ayuntamiento se ha fomentado como actividades de cara a los jóvenes con juegos de guerra, como el grupo este Aitor, y de alguna forma también incluso que es algo peor más que el juego de la guerra, es la participación en la guerra, ¿no? Que de alguna manera desde las instituciones pues, también hay que educar por la paz y hay que poner en cuestión y en solfa muchas veces las participaciones del Estado en Libia o en Afganistán en su momento, o igual que se puso el punto sobre Irak, ¿no? O sea que de alguna forma hay que educar por la paz no participando en las actividades de cuestionándolas y tal. Bueno, también el medio ambiente, la ecología, no es solamente la protección de los arbolitos y de los pajaritos, es también la protección de las personas en su entorno, ¿no? Recuperar la vida comunitaria en las ciudades, en los barrios, o sea, que las personas no estén desagregadas, sino que tengan en su entorno de alguna manera una vinculación y un marco de referencia que le permita de alguna manera estar situado y centrado. No seamos ciudadanos de unas macro ciudades en las que no sabemos ni dónde estamos, ni con quién podemos hablar, ni cómo desarrollar nuestra vida y nuestras capacidades, ¿no? Bueno, el tema de los inmigrantes, en Salamanca hay un porcentaje que está ahí, que vienen de sus países, que de alguna manera vienen porque las sociedades occidentales les han quitado sus maderas, sus minas, su pequeña agricultura de supervivencia, y vienen ahora aquí, se juegan la piel en el Atlántico, en el Mediterráneo al cruzarlo, y después aquí le damos servicios y trabajo muy deficientes, ¿no? Si se les da. Entonces, de alguna manera, pues se trata también de cuidar un poco a las personas que vienen en estas condiciones. Y si extenderme mucho más, bueno, pues la mujer, el papel que juega en la economía, de doble explotación, ¿no? Como amas de casa, como cuidadoras cotidianas en la vida de las personas y como trabajadoras en trabajo reconocido y en trabajo no reconocido. Los jóvenes, de alguna manera, también están muy desubicados y de alguna forma desde la sensibilidad de ecologista también nos preocupa que desde el ayuntamiento se les pueden crear actividades y tareas de apoyo a todos los sectores que están en situaciones de más debilidad. Bueno, pues daros las gracias por habernos aguantado y si ahora queréis plantearnos alguna pregunta, alguna cuestión, pues aquí estamos. Bueno, comentar. Sí. No, por responder a la duda que tú tenías, es Alquivir es propiedad de la mancomunidad del municipio del Bajo Guadalquivir. Por eso es una SAU, una sociedad anónima unipersonal, porque el que está detrás es la mancomunidad. ¿Pero entonces es pública? Es pública, una empresa pública. Bueno. Pública de la mancomunidad, ¿no? No, ponerle sociedad anónima. No, pero es como el Icodesa o Emulisan, son empresas municipales y se llaman sociedad anónima unipersonal. Sí. Lo que no tenemos claro sobre eso es que, no lo comenté antes, estaba hablando de eso, que en principio los consumidores pagamos por el 100% de los residuos que después van a los contenedores de colores, porque hay un impuesto
que es finalista, por ejemplo, para los envases, que se llama Punto Verde, para financiar, para quien lo, haga, financiar la recogida selectiva y el tratamiento y el reciclaje. Eso es un impuesto por el 100%, porque todo lo que se vende paga el impuesto. Pero después resulta que en el caso de los envases, por ejemplo, aproximadamente el 5% va a esa gestión, a la que tiene que ir al contenedor amarillo, pero el otro 95% va al contenedor normal de rechazo en la práctica, y entonces eso es otra empresa pública, y lo tenemos que pagar dos veces entonces, porque teóricamente la empresa está en aquí, Mancomunidad, es la que recibiría los fondos para reciclar lo que no recicla, porque los ciudadanos no se lo echamos. A ver si me podéis contestar alguno de las mesas. Quiero ver ciudades en España que al reciclaje le han sacado beneficio. O sea, que es posible en un momento determinado que sea sostenible y que se saque, o sea, en un reciclaje. Bueno, yo cuento mi experiencia en el Ayuntamiento de Sanlúcar. Para el Ayuntamiento de Sanlúcar es un chollo que haya reciclaje, porque todo lo que se recicle no nos cuesta dinero. En cambio, todo lo que vaya a los contenedores verdes, para entendernos, sin reciclaje, eso nos cuesta un dineral simplemente mandarlo al consorcio de la Bahía de Cádiz. Lo pagan eso, pero las demás lo pagamos los consumidores cuando lo compran. Pero la pregunta era, que me alegro de saber de lo que has contestado, no lo sabía. Tengo entendido que hay ciudades, por ejemplo, recuerdo una de ellas, no sé, lo digo porque los ecologistas, si conocéis la experiencia de ciudades que han desarrollado el reciclaje desde el propio ayuntamiento o con iniciativas municipales, y parece ser que ha funcionado. No lo sé. Yo no lo sé. No sabéis ninguna ciudad. No tengo datos sobre eso. Es que cuesta entender que algo es posible. ¿Por qué ningún ayuntamiento lo...? Bueno, te lo digo con cifras, ¿no? El Ayuntamiento de Sanlúcar puede estar pagando del orden de 1,5 millones de euros al año al consorcio Bahía de Cádiz, que es donde llevamos la basura. Si recicláramos el 50%, pues esa factura sería la mitad. Y inmediatamente pues se podrían bajar las tasas de basura a la mitad. Claro, pero hemos pedido al Ayuntamiento insistentemente, le hemos pedido que los contenedores amarillos se puedan abrir. Y el ciudadano llegue con su... El ciudadano mínimamente concienciado, que son muchos, que pueda llegar al contenedor amarillo y como esa cabida, esa boca es muy pequeñita, porque lo abre y tira su bolsa. Bueno, se niegan a hacerlo. ¿Por qué? Si nos perjudica el producto. Algo que el ayuntamiento se vería beneficiado, se niega a hacerlo. Sí, de todas formas, sí, es verdad, tuvimos una jornada técnica sobre el tema de residuos y todo, que se dio en Sanlúcar, y ahí, por ejemplo, entre algunas de las experiencias que nos estuvieron mostrando, estaba el tema del compostaje, donde efectivamente el compost que estábamos fabricando era un compost de calidad, porque había una recogida selectiva en un principio, que era rentable para el ayuntamiento. Y después las otras experiencias que hay, pues son ciudades del norte de España, Navarra y otras zonas, donde efectivamente hay una política de reciclaje mucho más desarrollada que la que tenemos en Andalucía. Está muy unido también a la cultura y general de los ciudadanos. Vamos a ver. Pues, en primer lugar, yo felicitaros por el trabajo que habéis hecho, porque es un trabajo ilustrativo, informativo, nosotros lo veíamos muy bien, a todas las personas de Sanlúcar, y queda claro que creo que el trabajo ha sido muy interesante. Yo tengo tres preguntas. En las reuniones que tenemos con Montargaida, los colonos, los agricultores, hay una demanda de falta de espacio para la agricultura, ¿no? Y ellos demandan la arena de las parcelas. Entonces la pregunta es, ¿qué opináis ustedes? ¿De dónde se podría sacar esa arena? ¿O de dónde vendría? ¿O si hay que hacerlo? La segunda pregunta es, en vuestro informe he visto que tocáis un poco la agricultura, pero la pesca, no sé si hay que decir algo o no hay que decir nada, pero también una problemática que tenemos en Sanlúcar, y quiero ver vuestro punto de opinión. Sí. Y la tercera, ya hay una matización, cuando ponéis maltrato a animales, entiendo que también estáis contra los toros, con la corrida de toros, ¿o no? Sí. Sí. Pues, el tema de como esa propuesta, la verdad que nos llegó hace, yo creo que un año y medio, por ahí puede ser,
¿no? Un grupo de agricultores de allí de la colonia, la verdad que plantean un proyecto interesante de esos nuevos arenados, incluso que se emplearan para proyectos de agricultura ecológica, era la idea, ¿no? Pero bueno, ahí pues se fue a Yara para ver el tema de los terrenos y un poco el proyecto, la verdad que quedó ahí, que no se diluyó un poco, pero la verdad que tenía nuestro apoyo, incluso yo me ofrecí a redactar el proyecto porque me habían contratado a una gestora que le habían cobrado un dinero y todavía no había redactado ni dos folios, ¿no? Pero eso, yo me ofrecí a ayudar a redactar ese proyecto, que era interesante, pero en la medida en que yo estuvieran empujando el tema, pues también podíamos nosotros aportar algo, ¿no? Pero que tampoco, ¿sabes? Iba a ser un poquito la función de que empujáramos por todos los lados, ¿no? Pero la verdad que el proyecto era interesante porque, bueno, el tema unió al cooperativismo y el tema de la agricultura ecológica para jóvenes agricultores que la verdad que necesitaban terreno para poder continuar con esa actividad, ¿no? Y ahí quedó lo que puedo decir. Sí. Y con respecto a la pesca, con respecto a la pesca, sí, es un motivo sintático en al plantear la gestión integral del Guadalquivir, insistimos en que el problema fundamental de la disminución de los recursos pesqueros se debe a la mala calidad de agua del Guadalquivir. Se ha achacado muchas veces a la excesiva explotación del caladero, que sí, que es verdad, pero que más que a la excesiva explotación a la que está sometido el caladero, se debe fundamentalmente, y eso no lo ha aportado el estudio tan completo que se ha hecho de todo lo que es el estuario, a la situación dramática por la que vive el río, con una baja productividad increíble, al tener una ausencia prácticamente de oxígeno y de producción de biomasa, que es la que al final alimenta a la pesca. Y por otra parte, teníamos otra de las medidas que aparece dentro de la cuestión de la naturaleza, nos abocamos porque hay que prohibir lo de las dragas hidráulicas como un método de captura, porque la destrucción que se hacen de los fondos y de los recursos pesqueros es atroz. Si me permite un comentario complementario, sobre el Guadalquivir se ha hecho un estudio muy bueno, multidisciplinar, de un montón de científicos de diferentes universidades, y el científico que los coordinaba ha venido a exponerlo a Sanlúcar, no sé si alguno lo sabe, ¿no? Entonces, hemos visto con mucha atención ese estudio, y aunque es un estudio técnico, pero hablando ya y viendo las conclusiones un poco para personas que no son tan técnicas, el factor clave, según la conclusión del estudio, el factor clave que está haciendo que la productividad del estuario baje y que la pesca esté mal, que es un proceso progresivo, no de ahora, de las últimas décadas, es la falta de agua. La falta de agua porque resulta que en la presa de Alcalá hay un caudal mínimo, entra un caudal mínimo de agua, y de agua dulce, procedente del río. ¿Por qué? Pues porque la agricultura la ha cogido, que se lleva el 80% del agua en Andalucía. Y además parte de esa agua se retiene para que en su momento entre, pase toda rápida para que la cojan los arroceros. El arroz, que es uno de los cultivos más insostenibles que puede haber. En ese sentido, en el tema de consumo de agua, pesticidas y puestos de trabajo y valor añadido, ¿no? Pero más insostenible, ¿no? Y que no tenemos ningún problema. Entonces, ese es el factor clave, que falta agua. Y el tema no se soluciona ni parece que se vaya a solucionar. Porque ahora mismo hay un proyecto del plan del Guadalquivir y en ese plan del Guadalquivir no se aumentan lo que se llaman los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos es el caudal mínimo que tiene, en este caso la presa de Alcalá, que tiene que entrar. El que hay que dejar y no consumir para que haya recursos pesqueros en el estuario. Habitualmente, sobre todo en la derecha, escuchamos hablar que el agua que va al mar se tira. Pero un río y un estuario no son una tubería, son ecosistemas complejos. Y esos ecosistemas, los estuarios, necesitan para su equilibrio ecológico que haya un aporte importante al agua dulce. Cuando se lo quitas, cambian determinados aspectos físicos, la salinidad, la turbiedad,
Y eso es lo que concluían el estudio interdisciplinar, que es el principal factor que desde hace 15 años está destruyendo los recursos pesqueros en Sanlúcar. Después había otro tema, que era que durante bastante tiempo se ha venido pescando la angula, y al pescar la angula se pescaban inmaduros de un montón de especies, y por cada kilo de angula, pues había 60 kilos de inmaduros, de chiquititos, de langostinos, de cosas de esas, chiquititos, que cuando fueran grandes podían multiplicarse a lo mejor por 100, que se estaban matando directamente. Afortunadamente ese tema está en vías de solución, porque se ha prohibido la angula. Lamentablemente, en este caso, hay que decir muy lamentablemente, que Izquierda Unida pues ha defendido y seguía defendiendo esa pesca esquismante entre mujeres. Yo quería decir dos cositas. Ahí hace muy poco se ha aprobado la ordenanza sobre viajeros en coches de caballo, y entonces ahora lo que haría falta es estar un poco vigilante si se cumple la ordenanza o no este verano, porque claro, ya este verano se tiene que aplicar si se le da sombra o no a los animales. Entonces esa es la cuestión que habría que controlar un poco. Y lo segundo es que yo quería proponer aquí, que llevo mucho tiempo pasando por allí y pensando, el fuerte que hay de San Salvador es el único baluarte que queda en San Lucas, y está totalmente enterrado en la arena y abandonado, y habría que darle un uso para que eso no se perdiera, porque ya todos los baluartes que había aquí han quedado en el nombre de la calle. Los nombres nos recuerdan todos los baluartes que hubo en Sanlúcar, y es una verdadera pena que eso esté ahí, que está, me lo has recordado ahora al salir eso del Salto del Grillo, porque está muy cerca. Sí. Y cuando uno ve el abandono del Salto del Grillo y luego va un poco más allá y ve el abandono del fuerte, del baluarte pequeñito, es una verdadera lástima. Entonces en Cádiz capital restauraron el castillo de Santa Catalina, creo que se llama, ¿no? Y lo ha puesto para una sala de exposiciones. Y está muy bien, porque al darle ese uso, pues está muy reconstruido también, porque se ve que este baluarte estaba todo hecho polvo. Pero lo han puesto en uso, y entonces es como se conservan las cosas, ¿no? Porque eso lleva muchísimo tiempo abandonado aquí. Así que si se pudiera hacer algo. Fernando. Yo hay un aspecto que sí me preocupa mucho, ya lo habéis planteado vosotros, que es el tema de la participación y el sub-ecosistema de la ciudadanía en temas de ecologismo, ¿no? Vosotros habéis llevado, en cierto modo, a reflexionar por qué se da esta falta de concienciación y esta falta de participación en la sociedad en este tema del ecologismo, porque es significativo esto, tú lo decías al principio, es significativo esto. Sin embargo, después vemos que los titulares y los términos estos que antes tú, creo que tú decías, lo de sostenible, ya vamos a quitarlo ya, porque sostenible ya estamos manidos, ya no da un valor añadido al tema de lo que se está hablando del contenido. Vosotros habéis llegado a reflexionar por qué se da esto, por qué hay en cierto modo, o sea, quiero decirte en términos generales, ¿no? Evidentemente hay cuestiones particulares, probablemente que no, pero en cuestiones generales, ¿habéis llegado a reflexionar por qué se puede dar esta circunstancia? Pues yo creo que en Sanlúcar, estando en Sanlúcar, hay un problema general, que está ahí la base de todo, que es la falta de formación de la población. Y esa falta de formación de la población lleva a que los ciudadanos no vean más allá de lo que reciben por los medios de comunicación, punto, y ya está. Porque no solamente se traduce en el tema del medio ambiente, es decir, estamos en una sociedad donde no hay prácticamente tejido social, porque algunos se han encargado de descargarse todo el tejido social que ha habido. Entonces, hay un problema general de participación ciudadana de toda la localidad, que nuestro municipio, pues no es así, no es que esté para tirar las campanas al suelo, pero al,
al cielo, pero no se corresponde con el nivel que tiene Sanlúcar de escaso tejido social y de cultura asociativa. Desde luego, desde un ayuntamiento lo que hay que intentar es invertir en ese proceso, y invertir en ese proceso es apoyar a asociaciones, apoyar proyectos, programas, campañas de sensibilización, impulsar sociedades de vecinos sin pedirle a cambio que sean adeptas a la política del ayuntamiento, aceptar la crítica como modo que tenemos los colectivos sociales de enfocar y de controlar el trabajo político. Es decir, aquí, en el momento que una asociación es crítica con lo que se está haciendo, pues rápidamente es enemiga, ¿verdad? Entonces creemos que eso es una ceguez increíble que tienen o que han tenido los políticos que últimamente nos han estado gobernando Sanlúcar, que habría que cambiar. Es decir, hay que hacer que la sociedad sea más viva, más rica, y que haya más asociaciones de todo tipo, y dentro de las asociaciones está la crítica. Si el que está en el poder tiene que tener capacidad de asumir la crítica, porque al fin y al cabo, si queremos esa democracia real, tenemos que ser los que estamos gobernados los que digamos que es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No que no nos piden un cheque, un voto cada 4 años y nos callemos. Eso no es democracia, eso es otra cosa. Yo creo que hay un poco dos cosas, ¿no? Un tema genérico, que no es de Sanlúcar, sino que a lo mejor viene de 1990 y del dominio de las políticas neoliberales y de la moral individual, que es una moral un poco antagónica de la moral social, ¿no? Y entonces, como hay una exaltación del individualismo, del economicismo, eso redunda en que las personas, buenas, malas o regulares, cada uno, pues se retraigan a sus ámbitos individuales, y lo que es colectivo, pues, dice, bueno, poco objeción de la democracia o de la participación, ¿no? Y eso yo creo que ha dañado mucho. En Europa gobierna la derecha en general, la mayoría de los países. Eso no es de Sanlúcar. Pero después en Sanlúcar o en España ha habido un proceso muy pensado, quizá, yo creo que fundamentalmente del PSOE, de destruir la participación ciudadana independiente, porque molesta. Porque es mucho más cómodo las políticas autoritarias, y así como funcionan los partidos son autoritarios y transmiten una forma de pensar y de funcionar autoritaria. Y eso pues los ciudadanos que quieren una participación independiente y crítica molestan. Vale, pues si no hay nada más, pues lo que decía, perdón, del Castillo de San Salvador, nosotros hemos propuesto, porque al lado del Castillo de San Salvador.